todo, porque sabemos que las condiciones por las que pasan los migrantes en la zona selvática son totalmente adversas. Pero me gustaría analizar este tema en este momento con un invitado. Él es Serge Llori, es coordinador médico de Médicos Sin Fronteras, está en Panamá, en la región de Metetí, en el Darién, en el punto del lugar de la noticia. Serge Llori, te doy la bienvenida a estas pantallas y cuéntanos en este momento específicamente dónde te encuentras. Buenas tardes a todas y todos. Efectivamente, mi nombre es Serge Llori, soy el referente médico en el proyecto Migrantes en Panamá. Actualmente yo me encuentro en una pequeña ciudad que se llama Metetí. Bueno, arranquemos esta entrevista yo preguntándote cómo ves la situación allí. En primer lugar, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que presentan los migrantes que ustedes han tenido que asistir como voluntarios? Bien, entonces de forma general veo la situación bastante compleja debido a un aumento constante a nivel de flujo de personas, de migrantes, de pacientes. Y en general las patologías más frecuentes que encontramos son las siguientes. Personas que vienen con heridas, problemas de piel, infecciones respiratorias altas, diarrea, también personas que se quejan de dolor en el cuerpo debido a la caminata que puede durar hasta 2 o 3 semanas. Se suma a esos problemas dos problemas adicionales, pacientes entonces que tienen trastornos a nivel de la salud mental y también víctimas de violencia sexual. Entonces, hay muchos casos también de violencia sexual. La violencia sexual es un tema también muy, muy complejo. Claro, hay que tener eso en cuenta, que es uno de los factores más críticos de este drama. En el punto en el que tú estás, ¿es cerca al lugar donde pasa todo el flujo de migrantes? Sí, Metetí se queda aproximadamente a 15-20 minutos de una estación de recepción migratoria que se llama San Vicente y nos quedamos aproximadamente a 30-40 minutos de otra estación que se llama Las Blancas. Y por otro lado, nosotros actualmente desde el mes de junio estamos brindando un apoyo al puesto de salud de Barrio Chiquito, que se queda a 3 horas con lancha de Metetí. Entonces también tenemos un equipo en esta comunidad de acogida. Serge, hay una pregunta que creo que nos hacemos todos en el mundo y es, ¿de quién es la responsabilidad? Porque ninguno de los gobiernos parece lograr contener esta emergencia. La responsabilidad es del país de donde son los migrantes, del país al que llegan, o de voluntarios como ustedes, o de todos los humanos, valga la pena decirlo. Creo que la pregunta es muy complicada y compleja, entonces creo que también la respuesta sería muy compleja, porque creo que no podemos echar la culpa a un grupo, a una persona, a una o varias naciones. Creo que el hecho de emigrar es un derecho y ustedes saben perfectamente que la gran mayoría de las personas que emigran muy a menudo tratan de buscar condiciones de vida más dignas. Entonces, es un poco lo que quiero decir. Claro. Porque no podemos echar la culpa. Usted ha visto que últimamente, a nivel de Panamá, el fenómeno migratorio ha aumentado, casi se ha disparado. Eso también refleja las condiciones de vida en las cuales están viviendo esas poblaciones en su propio país, razón por la cual muy a menudo tratan de buscar una vida más digna. Entonces, creo que no es un país, como lo acabo de decir, una nación responsable de lo que está pasando. También hay que ver el nivel económico, el nivel social de esas personas en su propio país. Claro, a eso iba mi pregunta, no tanto enfocada hacia la culpa, a quién hay que echársela, sino hacia la responsabilidad. ¿Todo por qué? Porque vemos en esta noticia que Panamá está tratando de cerrar, está evaluando ya, cerrar la frontera con Colombia porque hay muchos migrantes que pasan. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ante un problema migratorio
primando la vida, la seguridad y, por supuesto, la salud de las personas que necesitan un lugar donde quedarse. Para mí es muy difícil, como referente médico, de darle una respuesta única. No voy a entender porque estamos también hablando de un tema geopolítico, un tema de seguridad, etc. Lo que nosotros tratamos de hacer como organización humanitaria es de dar y de brindar un servicio médico-social de calidad. Después, debido, no sé qué decisión al final va a tomar Panamá, estamos escuchando muchos rumores. Lo que le puedo decir, señora, es que actualmente nosotros estamos recibiendo entre Laras Blancas, San Vicente y Barro Chiquito casi 3,000-4,000 personas al día. Pasan cada día 3,000-4,000 migrantes, imagínese, si usted trata de hacer un par de proyecciones, cuántas personas van a pasar hasta el final del año 2023 por Panamá. Es verdad que creo que actualmente esta situación nos sale de la mano, y cuando digo nos sale de la mano, a todos, tantos los actores humanitarios que al nivel bueno, del propio gobierno, me hago entender, es que es sí, un sí, flujo. Sí. Constante y que no va disminuyendo, sino que va aumentando. Es la única respuesta que puedo hacer en este momento. Creo que es un fenómeno muy complejo y no sé cuál es o cuál sería la solución más apropiada. Como diré de forma anterior, es que creo que cada persona tiene el derecho de emigrar y de buscar una vida mejor, ¿no? Más digna. Sí. ¿Cómo es un día de trabajo para usted, para cualquier persona que está siendo parte de Médicos Sin Fronteras? ¿Cómo se desarrolla una jornada de trabajo? Ok. Entonces, generalmente en las RM, Estación de Recepción Migratoria y en Barro Chiquito, nosotros contamos con un equipo pluridisciplinario. Un equipo estándar, digamos, MSF, está compuesto por un médico, un enfermero, una auxiliar de enfermería, una psicóloga, un trabajador social, un educador. Y entonces, en cada punto de atención, trabajamos con este estándar. Además, se suma a eso varios actores. Muy a menudo no trabajamos de forma individual. Tenemos Cruz Roja Panameña, Rayas, Red, ACNUR, Global Brigade, también que brindan un servicio a los migrantes. Según el tipo de organización, el servicio es distinto. Nosotros generalmente salimos a la estación de recepción migratoria o al puesto de salud de Barro Chiquito a eso de las 9 de la mañana. Empezamos a brindar una atención a las 10 y regresamos generalmente a las 5 o 6 de la tarde. Trabajamos de forma constante, o sea, de lunes a domingo, 7x7, incluyendo obviamente los días feriados. Sí, es una misión humanitaria. Dígame, señora. Es una misión humanitaria. Sí, señora, es una misión humanitaria y como le acabo de mencionar, también podemos contar con otros actores. Cada organización humanitaria, digamos, tiene sus especificidades. ¿Qué necesitan ustedes en este momento para seguir adelante con su misión y a quién se le pide ayuda, a los gobiernos o a los particulares? Si usted se refiere, señora, de forma exclusiva a Médicos Sin Fronteras, nosotros no podemos y no pedimos ningún tipo de apoyo, por ejemplo, a nivel económico al gobierno de Panamá, ya que más de 95 de nuestros fondos son fondos privados que provienen de donaciones. Entonces, nosotros tenemos principios que son la imparcialidad, la humanidad, la independencia y el hecho de no discriminar a la gente. Entonces, somos completamente a nivel económico independientes. Actualmente, lo que le podría decir es que en Barro Chiquito, la comunidad de la acogida de Barro Chiquito, hay un gran desafío relacionado con el tema de agua y saneamiento. Muchos migrantes, la gran mayoría de los migrantes que llegan a Barro Chiquito, no tienen acceso al agua potable, no tienen
acceso a letrinas y a las duchas. Entonces, el problema del agua es absolutamente fundamental y habría que tratar de resolverlo a medio plazo. Claro que sí. Porque sin agua, usted imagínese, y además la gente tiene dificultad para tener acceso a la comida y muy a menudo se queda sin techo. Entonces, digamos, para resumir, que en la comunidad de acogida de Barro Chiquito las necesidades básicas no están cubiertas. Y eso es un gran reto, tanto para las organizaciones humanitarias como para el gobierno panameño. Claro que sí. Serge Jury, felicitaciones por la misión humanitaria que están realizando allí en ese punto. Muchas gracias por estar con nosotros y por esta comunicación desde el lugar de la noticia. Un abrazo. Gracias, señora. Feliz tarde. Adiós.